A todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro El hombre que perseguía su sombra de David Lager -Krantz. Es la quinta parte de la saga de Millennium de Steve Larson. Es de la editorial Círculo de Lectores, tapadura. Tiene 590. Y os diré ahora cuántas páginas tiene si lo encuentro. 593 páginas y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi, rio, mi opinión. Dice En el hombre que perseguía su sombra, la quinta entrega de la serie Millennium, creada por Steve Larson. David Lagercran entreteja una lectrizante historia sobre el abuso de poder y las sombras desde niña que hace y las sombras que desde niña acechan a Lisbeth Salander. Bueno, es un libro que sigue la saga, que nos cuenta... Lo que pasa a Lisbeth en la cárcel y lo que va averiguando Mikkel Blumfist, que ya averiguó que, que se dice Mikkel Blumfist en su idioma en sueco. Es un libro que a mí me ha encantado. Bueno, ya sabéis que soy fiel seguidora de esta saga, que ya me había leído el cuarto escrito por otro autor y este quinto escrito por ese mismo autor. Tiene mucha acción, muchas cosas del pasado, como siempre. Eh, se intenta descubrir, se hace una investigación para descubrir los trapos sucios de un momento determinado de la historia, en este caso tiene que ver en parte con Lisbeth y en parte no. Porque nos presenta personajes nuevos, pero es un libro que es muy entretenido, muy ágil, no como creo que era el segundo, que se me hizo muy lento. Aquí pasa todo deprisa, además son capítulos que no son excesivamente largos. Creo que el que más tiene son unas 15 páginas, con lo cual se hace más ameno todavía. Creo que me lo leí, no sé si fue un par de diez o tres, y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias.